Creo que fue Yogi Berra quien dijo que hacer predicciones es un negocio peligroso, sobre todo si se trata de hablar del futuro. Así que hablar del Armagedón y de la profecía del regreso es un tema serio y difícil. Y cuando inicié a escribir mis libros, más o menos hace 40 años, el primer libro fue el Duodécimo Planeta. Yo sabía, lo sabía hace 40 años, que cualquiera que fuera el volumen final de la serie llamada Crónicas de la Tierra, tendría que ver con el final de los días. Ese es el nombre que se le ha dado en la Biblia a las profecías de los últimos días, al periodo final, y que en hebreo es llamado Aharit Hayamim. Y estoy atrasado, estoy tardando mucho en la escritura de este libro final, por dos motivos. El primer motivo es que he sentido la necesidad de realizar más investigación. Esto me ha empujado a gastar 30 años para realizarla. Esto con el fin de poder dar una posible respuesta y que creo que sea la respuesta correcta. Al menos para acompañarla con documentos suficientes como para hacerla plausible. Y la segunda razón es que no sé si todos estarían felices de las conclusiones del libro El fin de los días. Seguramente pienso que muchos de aquellos que son especialistas en materia sobre lo que está por ocurrir, habrán dirigido su atención al 2012. Si quisiera ser malvado como tal vez debería serlo, diría que la única certeza sobre el 2012 es que habrá otra elección presidencial. Y no me interesa saber por quién votarán. Pero con seguridad dirán, deshagámonos de él inmediatamente. <laughs> Porque lo que probablemente sucederá en el 2012 está conectado al calendario maya o a las profecías maya y hablaremos más adelante con mayor detalle. Y si he entendido lo que algunos están diciendo, es el momento de que algo, el presente, el pasado, llegue al final y que suceda algo. Y cuando se hace presión sobre los especialistas del 2012 y se les pregunta, ¿qué sucederá? Ellos dicen, bueno, hay un planeta que cumple una órbita y periódicamente se acerca a nosotros y esta vez iniciará todo tipo de revoluciones. Y conectándome a estas profecías, mi respuesta es que quisiera recordarles a ellos que han hecho las mismas predicciones en el 2003 acerca de un planeta, el desconocido planeta X, que tendría que haber llegado trayéndonos muchas cosas desagradables o tal vez cosas buenas. Y si ustedes recuerdan este mismo tipo de profecía, la hicieron para el final del milenio pasado, para el año 2000. Y de un modo u otro, se llega siempre a hablar acerca del regreso del planeta X. Pero si se les pregunta qué es este planeta X, responden: Ah, este es el planeta sobre el cual ha escrito este señor llamado Sitchin. Entonces, ¿qué es este planeta X? ¿Y cuándo presumiblemente se acercará de nuevo a nosotros? ¿Y qué sucederá? ¿Cuándo sucederá? Empecé a escribir sobre esto, como muchos de ustedes saben, en mi primer libro, El Duodécimo Planeta, e hice investigaciones para este libro por más de 30 años. Fue publicado por primera vez en 1976 y la versión inglesa, que es todavía vendida por todas partes, tiene actualmente 50 ediciones, que es un récord. El libro fue traducido entre 23 y 24 idiomas y un editor de Vietnam quería traducir en vietnamita El doceavo planeta. Entenderán que si se traduce un libro en una lengua tan lejana, pensé que si alguien en Vietnam, en Hanoi, después todos los otros países, esto debía solo significar una cosa. Lo que hice en el duodécimo planeta, tal vez esta es la razón de su éxito, es la fuerza alrededor del libro. Fue traer a la vida esta civilización que antes era difícil de conocer. La civilización sumeria. Encontré muchos libros y artículos con referencias a la civilización sumeria y he encontrado fácilmente referencias en los museos. Sobre los babilonios, por ejemplo. En Europa hay exposiciones acerca de la antigua Mesopotamia en tres museos de Londres, París y Berlín, donde hay colecciones de objetos expuestos en cada uno de estos tres museos, y las proponen como exposiciones sobre Babilonia. Hace 40 años, yo como cualquier otro que la haya estudiado, puedo decir que sobre la civilización sumeria sucedía una especie de mirada como de, ¿Sumeria? ¿De qué estás hablando? Así que he sacado a la luz esta civilización y fue en verdad la más increíble de las civilizaciones que floreció en lo que hoy es Irak. En esta parte del mundo, en el Medio Oriente antiguo, este es el Mar Mediterráneo, el Mar Rojo, Asiria, hace aproximadamente 6.000 años surgió una increíble civilización. Y todos aquellos que hablan de ella usan términos como de repente, al improviso, porque no existe algún rastro o algún tipo de civilización que le preceda y una ascendencia de la cual se pueda atribuir una evolución hasta aquel nivel. De repente, de un pueblo primitivo, de cazadores, agricultores, de repente aparecen ciudades, edificios, una organización social, rey, sacerdotes, códigos legislativos, literatura, arte, música, instrumentos musicales. Todo esto en un periodo de tiempo muy breve, aproximadamente hace 6.000 años. A veces siento la necesidad de pedirle a las personas que se detengan un momento a pensar qué significan 6000 años. Nosotros vivimos solo 2000 años después de los tiempos de Jesús, y ese periodo estaba solo a 2000 años de los tiempos de Abraham. Y yéndonos hacia atrás de 2000 años, ese es el periodo del cual estamos hablando, cuando apareció de repente esta grande civilización. Y sin ser necesariamente devotos del desarrollo de esa civilización, ellos fueron los primeros, por ejemplo, si observa su reloj que marca con 60 minutos una hora, ¿por qué 60 minutos? Porque es el sistema numérico sumerio, sistema sexagesimal basado en el 60, que va del 1 al 60, del 1 al 100 y del 100 al 1. Es como de 1 a 60 y de 60 a 1. La circunferencia tiene 360 grados. ¿Por qué? Porque es 60 por 6 y todo el sistema matemático sumerio se basa sobre múltiplos de 6. 60,3 por 60 y 360 hasta un número elevado. Encontramos algunas tablillas que iniciaban con tablas matemáticas. Que llegaban a números mayores de los dos millones con cálculos y división. De este modo, la herencia de todo aquello que los sumerios desarrollaron es realmente sorprendente. Y yo quisiera mencionar esta noche al menos tres de los talentos de los sumerios. El primero es la escritura. Desarrollaron un sistema de escritura llamado cuniforme que realizaban con un puntero, con símbolos grabados en la arcilla húmeda que después de él secado, se convertían en impresiones permanentes. No tengo ejemplos de estas tablillas conmigo ahora, pero las podrán encontrar en mi libro. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál de los dos durará mil años, el libro o la tablilla? La respuesta es la tablilla. Y aquí ellos han escrito sobre la lengua, la gramática, la literatura, Historias épicas, canciones, recetas, y en el libro El doceavo planeta puse un ejemplo de una receta de un plato francés de pollo al vino. Y también hay proverbios, representan en verdad una guía completa sobre la vida y sobre la muerte. Algo distinto son los pictogramas, usaron las piedras, además, semipreciosas. Y crearon cilindros sobre los cuales imprimieron cosas y no se sabe aún cómo lo hicieron. Porque ellos sobre estas piedras han impreso el negativo y lo hicieron rodar sobre la arcilla húmeda. Las imágenes son impresas igual que una impresora para un periódico. Se encontraron centenares de cilindros con estas imágenes que hoy se encuentran en varios museos y estos cilindros nos cuentan muchas cosas acerca de ellos. La tercera cosa que quiero mencionarles esta noche es acerca de los altos edificios. Fueron los primeros en utilizar el ladrillo para realizar altas edificaciones, como las pirámides que en distintas etapas llegaron hasta 50 metros de altura. Como en la Torre de Babel mencionada en la Biblia, cada ciudad sumeria tenía su recinto sagrado y con su Sigurat, que era usada principalmente para las observaciones astronómicas. En realidad, sus conocimientos astronómicos es una de las herencias sumerias más increíbles. Esta, por ejemplo, es la impresión de un cilindro visible en el Museo Babilonio en Jerusalén. Y si ustedes le preguntan a cualquier estudiante acerca de esta imagen, les dirá que se trata de alguien que está bebiendo cerveza, porque fueron los sumerios los que la inventaron. Beber la cerveza es un evento social, las personas participan, y aquí se hace con un pitillo o una caña con el cual en América Latina, por ejemplo, en Argentina, se bebe generalmente el mate. Muchos otros sellos cilíndricos fueron decorados con símbolos celestes y se si observan bien este, notarán que el sol, la tierra y la luna, el cinturón de asteroides que orbita entre Marte y Júpiter, que nadie sabe cómo se formó, pero yo sí. <laughs> Yo digo que sé de dónde proviene y son los restos de algún planeta que fue destruido o que explotó, esparciendo sus restos en todas las direcciones y en este caso creó el cinturón de asteroides en órbita entre Marte y Júpiter. Así que aquí están Marte y Júpiter, el cinturón de asteroides, que fue descubierto solo en tiempos recientes. Y más allá de Júpiter podemos ver a Saturno con sus anillos, que nosotros no habíamos descubierto hasta la invención del telescopio. Este cilindro se remonta a 2.000 años antes de Cristo y tiene 4.000 años. Así que este es un ejemplo de los increíbles conocimientos astronómicos de los sumerios. Pero hay un cilindro todavía más sorprendente que se encuentra en el Museo de Berlín, que cuando me enteré de su existencia, estaba en Berlín, al este, y me mandaron la foto. Y si ustedes le preguntan a los estudiantes que, qué significa esta foto, ellos responderán que se trata del dios de la agricultura sosteniendo su bastón. Un bastón primitivo con el cual aumenta los conocimientos de la raza humana y que se encuentra en presencia de un dios menor en representación de la humanidad. Los mismos estudiosos del museo en sus estudios y publicaciones dicen que se trata del dios de la agricultura, mientras que otros dicen, no, 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 pensamos que se trate del pecado mitológico y que sea solo mitología. Pero que sea de lo que se trate, sigue siendo una cosa muy interesante. Esto que está aquí. Y esto es lo que podemos observar. Aquí hay una estrella circundada por planetas. Estas flechas las dibujé yo para hacer una comparación con nuestros conocimientos actuales sobre nuestro sistema solar. Aquí tenemos el Sol en el centro y circundado por los planetas. Todos los planetas conocidos con sus tamaños correctos y en el orden correcto. Excepto por el hecho de que aquí hay un planeta de más. Justo aquí entre Marte y Júpiter. Donde se encuentra el cinturón de asteroides. Así que según los sumerios. Aquí había un planeta. Podemos concluir que se trata de un planeta que se destruyó. Si pudiéramos hacerle una pregunta a un sumerio y le preguntáramos de qué planeta se trataba y cómo fue que se destruyó este planeta, seguramente nos diría que leamos uno de sus libros, los cuales son sus tablillas. Y esta tablilla, por ejemplo, forma parte de un grupo de siete tablillas, descubiertas en el norte de Mesopotamia en una biblioteca, en una antigua biblioteca. Y las historias contenidas en estas tablillas fueron descifradas y son aquellas que los sumerios definían las siete tablillas de la creación, que son el paralelo de la historia bíblica de los siete días de la creación, compuestos por los seis días de la creación y un día dedicado al Creador. Y esta es una de las tablillas, creo que sea la cuarta contiene la epopeya de la creación. Los sumerios usaban líneas abiertas para señalar las historias épicas o para la catalogación de las tablillas. En cada sector de la librería había una tablilla que era la lista de todas las tablillas que se referían a aquel tema en particular. En las primeras líneas aparece el nombre de Enuma Elish. ¿Y qué dice el Enuma Elish? Narra la historia de la creación de la Tierra, también de la creación de nuestra Luna y nuestros planetas, y de la creación de nuestro Sistema Solar. He dedicado a este tema un entero libro, El Duodécimo Planeta, y luego el libro Revisión de la Génesis, en el cual dediqué enteros capítulos a la explicación de esta creación épica del cual les daré solo algunos puntos en pocos minutos. Dice que cuando los cuerpos celestes comenzaron a rotar alrededor de nuestro Sol y los planetas se convirtieron en lo que son hoy, un planeta intruso que provenía desde afuera de nuestro sistema solar pasó cerca a nosotros y mientras pasaba cerca a nuestro sistema solar, quedó atrapado por la gravedad de los planetas que cambiaron su trayectoria. Si puedes notar, todos los planetas rotan en la misma dirección, en sentido antihorario. Este, en cambio, rota en la dirección opuesta, con un movimiento llamado retrógrado. De este modo, yendo en la dirección opuesta, se estrelló inevitablemente, con uno de los planetas de nuestro sistema solar, que el texto en Uma Elish llama Tiamat. Y este planeta intruso, que luego fue llamado Nibiru, tenía distintos satélites o lunas. Y Tiamat, que era un planeta al cual se le atribuía el género femenino, tenía 11 satélites, uno de los cuales era muy grande y era llamado Kingu. En la colisión, según estos textos, Tiamat es golpeada dos veces. Este es un dibujo que he extraído de uno de mis libros. Es golpeada por una de las lunas del intruso rompiéndose. Y de este impacto se crea el cinturón de asteroides, a los cuales algunos textos antiguos y la misma Biblia en el capítulo 1 del Génesis se refieren como el brazalete roto porque parece un brazalete alrededor del Sol. Y la otra parte de Tiamat es empujada hacia otra órbita, arrastrando consigo la luna más grande de Tiamat que se convierte en nuestro planeta Tierra. Y su satélite, la luna, que tiene un tamaño insólito en nuestro sistema solar. No ahondaré más en esto, pero son elementos presentes en mis libros. Puedo decir, por ejemplo, que lo que dice la ciencia moderna acerca de la Tierra, que los continentes estaban todos de un lado, mientras que del otro lado había solo una gran cavidad llena de agua, donde tenemos el océano Pacífico, y si miramos el origen de la Luna, todo es coherente con la cosmogonía sumeria. Pero entonces, ¿qué pasó con el intruso? Según la épica del Enuma Elish, el intruso se convierte en un miembro del sistema solar. El decimosegundo miembro, porque contaban el Sol, la Tierra, su Luna. Y no nueve, diez planetas. Cuando discutí con mi primer editor, traté de explicarle que esto es de verdad el décimo planeta de doce miembros del sistema solar. Y él dijo: Sitchin, lo llamaremos el decimosegundo planeta. Así que es conocido como el decimosegundo planeta, pero en realidad es el décimo. Y todas las narraciones sumerias incluyen el planeta que nosotros llamamos Plutón, como parte de la historia. Así que yo escribí en mi sitio, cuando los astrónomos europeos decidieron destronizar a Plutón diciendo que no es un planeta, escribí, dejen a Plutón, justamente donde los sumerios dijeron que debería estar. Así que este planeta que se quedó en órbita fue llamado Nibiru. Muchos pueblos, los sumerios, los asirios, los babilonios, han representado los 12 miembros del sistema solar en sus grabados. Y si podemos observar el sol, la luna, Nibiru, del cual el símbolo es el disco con las alas, se pueden ver todos los otros ideogramas. Y se pueden ver estos siete puntos que son el símbolo de la Tierra. Alguien dice que me equivoco porque la Tierra es el tercer planeta. Desde el Sol es Mercurio, Venus y Tierra. Esto es verdad, pero si el increíble conocimiento de los sumerios no viniera de ellos, ni de sus observaciones sin telescopio, o de algún instrumento moderno, les fue transmitido por alguien que llegó desde afuera de nuestro sistema solar a la Tierra, que diría que Plutón es el primero, luego están Neptuno y Urano, luego Saturno y Júpiter y Marte sería el sexto planeta y la Tierra sería el séptimo planeta. Así que la Tierra está representada correctamente con el símbolo de los siete puntos con el número siete y esto es algo que quisiera que ustedes tengan presente por todo el resto de esta presentación